Bom dia a todos. Antes de iniciar essa palestra, eu tenho uma informação. Hoje à tarde, às 17 horas, nós teremos uma assembleia do Centro Acadêmico Sarmento Leite, nesse anfiteatro, para tratar do assunto da titulação dos médicos, dos formandos, que agora, por determinação do Ministério da Educação, vão receber o título de bacharel. Isso tem algumas implicações muito importantes, a meu ver, ruins, danosas para os formandos, porque ao invés de se formarem com título de médico, se formam com título de bacharel em medicina, o que implica em limitações para obter depois cursos em outros locais, em outros países. Eu acho que vale uma luta dos estudantes para voltar a receber o título de médico quando se formam, porque é um curso realmente longo, é um curso presencial, tutorial, prático, de longa formação, em que não é um curso de aulas teóricas apenas. Então, bacharelado é um pouco menos do que ser médico. Então, a minha opinião é de que os estudantes devem realmente lutar para voltar ao status anterior. Então, a assembleia hoje, às 17 horas, nesse anfiteatro. Hoje, o Grand Round tem o prazer de receber um convidado internacional, Dr. Henrique Calderón, vem da Espanha, de Sevilha, trabalha num centro de pesquisas vinculado ao Hospital Universitário de Sevilha, Hospital Virgen del Rocío, acertei espanhol, e vai nos falar sobre os avanços no conhecimento do pneumocistis girovesse, antigo pneumocistis carini, atualmente girovesse. Há novidades da parte básica com implicações clínicas, que esses assuntos então vão ser abordados nesse Grand Round. Dr. Calderón, por favor. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y muchas gracias por la amable invitación de poder compartir esta mañana con ustedes. Tengo que pedir excusas porque no hablo portugués y tendré que hacer la presentación en español, pero intentaré hablar muy despacio y creo que con las diapositivas se me podrá entender. En esta charla voy a intentar ver o explicar de una forma muy general cuáles son nuestros conocimientos actuales sobre la infección por neumocistis después de que han pasado casi 100 años de su descubrimiento. Gracias. Hay que decir que la historia de neumocistis comienza en Brasil. En el año 1909, el profesor Chaga, estudiando la tripanosomiasis, encuentra tanto en autopsias de pacientes como en el modelo de cobaya que él estaba utilizando, unos quistes en el pulmón de esos animales que él considera que eran parte del ciclo vital de tripanosoma. En esa misma línea, Antonio Carini, que en aquel momento era el director del Instituto Pasteur de Sao Paulo, encuentra esos mismos quistes en ratas. Y él también considera que es una forma del ciclo del tripanosoma. Sin embargo, le plantea algunas dudas, no tiene claro si realmente es así, y decide enviar muestras, preparaciones, al Instituto Pasteur de París. Y es entonces cuando el matrimonio de Lannoy, en aquel momento becarios en el Instituto Pasteur y que estaban estudiando las infecciones en las ratas de cloacas de París, analizan las preparaciones de Antonio Carini y encuentran que las ratas de París también tienen esos quistes en el pulmón. Pero en Europa no existe el tripanosoma, con lo cual ellos llegan a la conclusión que realmente se trataba de un nuevo microorganismo que no había sido identificado previamente. Ellos estudian ese microorganismo y llegan a la conclusión de que no, indudablemente no está relacionado con tripanosoma,
y que probablemente se va a transmitir por vía aérea. Y piensan que tiene afinidad con la familia de las coccidias. En honor a Carini, que le había facilitado las muestras, él lo llaman neumocistis, neumo porque aparece en el pulmón, y cistis por la forma de quistes que tienen. Y esa es la denominación con la que se conoce inicialmente al microorganismo. Ellos solo publican un trabajo más después sobre este tema, en el que buscan el microorganismo en otra serie de animales, incluidas anguilas y ranas, y ven que solo aparece en mamíferos. Desde entonces, tienen que pasar casi 30 años para que Neumocystis vuelva a tener interés en el mundo científico, porque no se había vinculado a ninguna enfermedad y se consideraba una curiosidad microbiológica simplemente. Pero en torno a la Segunda Guerra Mundial, en Europa, apareció una epidemia de neumonías intersticiales, llamada neumonía intersticial de células plasmáticas, que afectaba a niños malnutridos en los orfanatos del centro de Europa. Los primeros casos fueron descritos por investigadores alemanes, pero ellos no encuentran el agente causal. Unos años después, en plena Segunda Guerra Mundial, en 1942, Van de Meer y Brock vinculan esa neumonía intersticial con Neumocystis carini, y es la primera vez que se relaciona a este microorganismo con una patología humana. Sin embargo, ese artículo que se publicó en la revista de la Sociedad Belga de Medicina Tropical pasó desapercibido para el mundo científico. Nos encontrábamos en plena guerra europea con las tropas alemanas invadiendo media Europa, y no vuelve a tener relevancia el tema hasta el año 1953, cuando el grupo de Girovec vuelve a publicar la asociación entre neumocistis y la neumonía intersticial de células plasmáticas. Es por ese motivo que hoy que conocemos que existen diferentes especies de neumocistis, la especie que afecta al hombre se llama en honor de Girovec Neumocystis girovesi, aunque quizás deberían llamarse Neumocystis van de Meer. Pero, como sucede muchas veces en la historia, el primer descubridor pasó desapercibido. Bien. Hoy día conocemos tres formas clínicas bien establecidas de la infección por neumocistis en el hombre. Esas tres formas son, por una parte, la neumonía intersticial plasmática epidémica infantil, que, como les comenté, adquirió proporciones epidémicas en el centro de Europa, afectando a niños, sobre todo malnutridos y a prematuros. La forma que prácticamente es la más conocida actualmente por la epidemia de SIDA, que es la forma esporádica del paciente inmunodeprimido, en la que hay que decir que, a pesar del tratamiento HAR, la neumonía por neumocistis continúa siendo la enfermedad definitoria de SIDA más frecuente en Europa, junto con la tuberculosis. Y por otra parte, la incidencia de neumonía por neumocistis está aumentando en países en vías de desarrollo, sobre todo en el continente africano. Una última forma de presentación clínica poco frecuente es la infección extrapulmonar. Esta infección extrapulmonar afecta a un 2-3% de pacientes con SIDA en situaciones de una inmunodepresión extrema, y va a dar afectación de ganglios, vasos, ojos y sobre todo. La conclusión puede ser que la neumonía por neumocistis continúa siendo un problema importante médico y de salud pública, aunque parece que hemos bajado la guardia, porque con el tratamiento antirretroviral altamente efectivo, en muchos sitios empieza a pensarse que la neumonía por neumocistis no es realmente un problema. Vamos a intentar ver someramente cada una de las formas clínicas. En primer lugar, la neumonía intersticial plasmática epidémica, como dije, tuvo proporciones epidémicas en Centro Europa entre 1938 y 1960. Después se describieron brotes esporádicos en Irán, Vietnam y Chile. Y desde los años 60 ha desaparecido de la literatura médica referencias a este problema. Pero, sin embargo, probablemente es un problema que debe seguir existiendo. Y les doy algunas cifras para la reflexión. Como les comentaba, esta neumonía se produce sobre todo en niños malnutridos y en niños prematuros. La Organización Mundial de la Salud
ha comunicado que existen 1.300 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza absoluta en este momento. Hay 800 millones de personas crónicamente malnutridas y de esas 200 millones son niños. Y les puedo decir también que cada 8 segundos muere un niño en países en vía de desarrollo por una neumonía. La pregunta que nos podemos establecer es ¿cuántas de estas neumonías no serán neumonías por neumocistis que no se diagnostiquen por falta de medios técnicos? Bien. En cuanto a la otra forma clínica, la neumonía esporádica del paciente inmunodeprimido, como les comenté, se planteaba que tras la introducción de HAR, tras el control de la infección VIH, probablemente sería un problema que tendría a desaparecer. Nosotros evaluamos esa situación y hicimos un estudio que incluía todos los hospitales de Andalucía. Andalucía es la región sur de España que tiene unos 10 millones de habitantes. Y analizamos cuál era la incidencia de neumonía por neumocistis en el año 1998 y 99, es decir, 2 y 3 años después de que se introdujera la terapia HAR en España. Y encontramos cómo efectivamente existían bastantes casos de neumonía por neumocistis que podían tener una incidencia media de unos 3-4 casos por 100.000 habitantes al año. Pero lo que era también más importante es cómo había un porcentaje importante de casos que correspondían a sujetos sin infección VIH. Estos sujetos sin infección VIH tienen además un peor pronóstico en la neumonía por neumocistis que los pacientes con infección VIH. De hecho, la mortalidad en nuestra serie era prácticamente del doble en los pacientes sin infección VIH. ¿Y cuáles eran las causas subyacentes que hacían que esos pacientes fueran susceptibles a la PCP? Pues principalmente las hemopatías malignas, pero también neoplasias sólidas o los sujetos sometidos a trasplante, inmunodepresión por trasplante. Pero lo que puede ser más llamativo, y muchas veces los clínicos no pensamos en ese problema, es que la senilidad, el anciano, es un inmunodeprimido también, o el paciente cirrótico. Con mucha frecuencia el clínico tiene la idea de que la neumonía por neumocistis solo afecta a pacientes VIH y tendemos a olvidar que puede afectar a otros sujetos en los que la inmunodepresión puede ser no demasiado evidente. Un dato significativo que encontramos al analizar la serie de neumonías en España es que tienen una distribución estacional. Y como ustedes pueden ver aquí, había una buena relación entre la temperatura media y la incidencia de neumocistis. A temperaturas más bajas aumentaba la incidencia de la PCP. Y en nuestra latitud, los meses más fríos son junio, enero y febrero, perdón, donde la incidencia era más alta. Mientras que en julio y agosto, donde el calor es bastante importante en Sevilla, la incidencia bajaba de forma considerable. La tercera forma clínica que les comentaba, que está bien establecida, es la infección extrapulmonar. Es muy poco frecuente y se considera que en los pacientes con neumonía e infección VIH sucede entre el 0,06 y el 2,5%. Se han descrito casos también en pacientes sin infección VIH, pero ahí es mucho menos frecuente, entre un 0 y un 2% dependiendo de las series que ustedes analicen. ¿Y qué órganos se afectan sobre todo? Principalmente el oído, una otitis media, pero también una corioretinitis, que es producida por neumocistis, y también puede describirse infecciones en otros órganos con menos frecuencia, como el bazo o la médula ósea o el tiroides, donde tiene experiencia el doctor Gordiani sobre este tema. En cuanto a los pacientes sin infección VIH, hay muy poco publicado en la literatura. Había recogido 16 casos cuando yo hice la revisión y afectaba tanto a niños como a adultos y fundamentalmente eran pacientes con cáncer o con leucemias.
solo tres de estos casos se habían diagnosticado en vida. La mayoría de las veces son diagnósticos que se producen una vez fallecido el paciente cuando se analiza la autopsia. Y recientemente en Sevilla tuvimos un caso de una paciente con una artritis reumatoide que presentó una PCP y un acceso esplénico que correspondía a un pneumocistis también. Bien, ¿qué es lo que conocemos actualmente de pneumocistis? Después de casi 100 años, hoy sabemos que pneumocistis no es un protozoo, sino que es un hongo. Un hongo un poco atípico, porque es un hongo que no crece en los cultivos para hongos, realmente no crece en ningún cultivo, y que no responde a los tratamientos convencionales frente a hongos. Sabemos también que el género pneumocistis está compuesto por varias especies. Especies que además no hay infección cruzada entre ellas. El pneumocistis que afecta al hombre, que como les comenté se denomina pneumocistis girovesi desde el año 2001, es la única especie conocida por ahora que infecta al hombre. Y no existe infección cruzada. Es decir, pneumocistis no es una zoonosis. No se transmite desde los animales. La transmisión aérea está demostrada en los modelos animales y se supone que es la forma de transmisión más importante en el hombre. Por otra parte, hay que decir que aún ahora no se conoce la forma infectiva del microorganismo, si es la forma quística o los trofoblastos, y no se han encontrado reservorios en el medio ambiente. Eso plantea la cuestión de que la fuente más probable de infección para el pneumocistis del hombre es el propio hombre. Si se considera que pneumocistis, la infección por pneumocistis es una de las infecciones más frecuentes en el humano. De hecho, cuando uno hace estudios seroepidemiológicos para ver exposición de presencia de anticuerpos por exposición previa, podemos encontrar cómo en los niños, este es un estudio que hemos hecho nosotros en Sevilla, la prevalencia de anticuerpos sube de forma importante desde los 6 años hasta los 13, teniendo cerca del 82% de los niños anticuerpos a esa edad que indican que ha habido una exposición previa. Pero la pregunta es, ¿qué produce la prima infección? ¿Qué sintomatología? ¿Qué clínica va? Hay muy poca información en ese campo. Uno de los pocos trabajos que hay es el que le presento aquí, que realizó el profesor Sergio Vargas, que es un pediatra de la Universidad Católica de Chile, de Santiago de Chile. Él siguió durante 18 meses a recién nacidos, a 74 recién nacidos, y pudo comprobar cómo un porcentaje importante de ellos hacían seroconversión y cómo en un 32% de procesos respiratorios agudos se identificaba pneumocistis en los aspirados nasales. Esos cuadros correspondían en la mayoría de las veces a infecciones respiratorias de vías altas, pero también se podía manifestar como bronquitis. Otro dato llamativo que encontró el profesor Vargas es que analizando las autopsias de niños muertos de forma inesperada en Santiago de Chile, encontró que un porcentaje muy importante de ellos presentaban pneumocistis en las autopsias. Pero de estos, el 84% no tenía datos anatomopatológicos de neumonía. Es decir, correspondían a niños probablemente colonizados. Pero ese hallazgo fue lo que planteó la posibilidad de que el pneumocistis estuviera vinculado con el síndrome de muerte súbita del lactante. Se hicieron varias publicaciones en ese sentido que parecían vincular estadísticamente la situación de presencia de pneumocistis y muerte súbita del lactante. Sin embargo, cuando se han utilizado técnicas más específicas, más sensibles, como la PCR, ya se han establecido dudas si pneumocistis es solo el agente que produce ese problema o hay otro conglomerado de circunstancias que inducen la muerte súbita. Como les decía, la prevalencia de exposición es muy alta. Y en los adultos, nosotros hemos estudiado cuál es la prevalencia de anticuerpos frente a pneumocistis y encontramos que el 60% de los adultos tiene anticuerpos frente a pneumocistis, es decir, han tenido ya exposición previa. Y ustedes se preguntarán, en los niños
la prevalencia a los 13 años era del 80 y tantos%. ¿Cómo en los adultos es más baja? Pues la explicación es esta. Nosotros hemos estudiado una serie de pacientes con fibrosis quística en los que es frecuente la colonización por neumocistis y lo hemos seguido durante un año con controles serológicos y de lavado faríngeo. Y hemos encontrado cómo existen situaciones de seroconversión, es decir, pacientes que tienen una prima infección y tienen anticuerpos negativos y positivizan los anticuerpos, otros que se mantienen positivos continuamente y otros que se mantienen sin exposición, no han sufrido. Pero, y lo que es más interesante, porque no se había descrito previamente, es que existe el fenómeno de la seroreversión. Es decir, existen personas que tienen una exposición a neumocistis, desarrollan anticuerpos, y si no vuelven a ser reinfectados, con el tiempo pierden los anticuerpos. Eso probablemente es la explicación de por qué la prevalencia es mucho más alta en los niños de anticuerpos frente a neumocistis que en la población adulta. ¿Y qué sucede en la primoinfección del adulto? ¿Qué clínica pensamos que puede dar? Fuera del caso de inmunodeprimido que hace una neumonía. La verdad es que no lo sabemos, pero les aporto la información que tenemos de una paciente con un cuadro respiratorio que se mantuvo con problemas de fiebre durante 2 semanas sin respuesta a los tratamientos antibióticos habituales, en los que cuando profundizamos en el estudio encontramos que había neumocistis en lavado bronquiolar y en enjuague faríngeo. En ese momento, serológicamente era negativa, no tenía respuesta de anticuerpos, y la paciente fue seguida durante 9 meses, y no, la sintomatología desapareció a la tercera semana, pero persistió la situación de colonización, de presencia de neumocistis en el enjuague faríngeo, hasta el momento en que hay una seroconversión, aparece una respuesta de anticuerpos que ustedes pueden ver aquí, y esa paciente negativiza la PCR, elimina neumocistis. Pero había mantenido una situación de colonización durante casi 6 meses, un sujeto, en principio, sin ningún dato de inmunodepresión por los estudios que le habíamos hecho. Esta situación, esta persistencia, es lo que se conoce como una situación de colonización. La colonización, las primeras evidencias de que existía la posibilidad de que sujetos sanos estuvieran colonizados por neumocistis, se aportó, o lo pudimos aportar, en el año 1996, estudiando pacientes con EPOC, que al expectorar solo no facilitaban una muestra significativa de lo que estaba pasando en el alveolo pulmonar, y sorprendentemente encontramos que el 10% de esos sujetos estaban colonizados. Es decir, eran personas que tenían neumocistis en el pulmón, pero no tenían clínica de neumonía ni ninguna manifestación clínica que hiciera vincular algún problema aparte de su enfermedad pulmonar crónica. Para ese estudio utilizamos técnicas de inmunofluorescencia y tinciones convencionales, que era lo que disponíamos en ese momento. Pero sabemos que esas técnicas son menos sensibles que las técnicas de biología molecular. En concreto, las técnicas de PCR, que ahora mismo se utilizan como estándar para la investigación en el tema de la colonización por neumocistis, y en concreto se utiliza una Nester PCR, una Nester es una doble PCR, que aumenta la sensibilidad, que es específica para la región mayor del ribosoma de neumocistis. Bien, con esa herramienta de trabajo realizamos un estudio en toda Europa que abarcó 7 países europeos, en los que estudiamos la prevalencia de colonización en pacientes con enfermedades pulmonares crónicas. Y encontramos cómo la prevalencia variaba desde la zona sur, con prevalencias del 30% en Lisboa o del 41% en Sevilla, a prevalencias mucho más bajas en el norte de Europa, con prevalencias del 0,8% en Lille o del 8% en Copenhague. Es decir, de nuevo, y como suele suceder en muchos hongos, hay factores climáticos que probablemente están incidiendo en la mayor o menor prevalencia de esta infección. El siguiente análisis que nos planteamos es saber si en todas las enfermedades crónicas el nivel de colonización es similar o no.
Y para ello estudiamos pacientes con EPOC, con neumopatías intersticiales idiopáticas y con fibrosis quística de nuestro hospital. Y encontramos que efectivamente la prevalencia, como dije, en el EPOC es del 41%, en las neumopatías intersticiales de un 38%, en la fibrosis quística algo menos de un 20-tantos%. Pero la cuestión es si esto es un fenómeno local o es un fenómeno o es una situación más general. Y para contestar a esa pregunta, y gracias a la colaboración del doctor Gustavo Wisman, pudimos estudiar una serie de pacientes con fibrosis quística de su hospital. Y hemos podido ver cómo, efectivamente, la colonización aquí también es muy frecuente, de un 38%, más alta incluso que la que teníamos de fibrosis quística en nuestro medio. La pregunta que se plantea aún ahora es si la colonización tiene algún papel, produce algún tipo de efecto en el huésped o no. Se sabe muy poco en el hombre sobre esta situación, pero sí sabemos más de los modelos animales. Y en los modelos animales, fundamentalmente en estudios hechos en ratas o en ratones, sabemos que cuando neumocystis interactúa con el macrófago, produce una respuesta de citoquinas proinflamatorias y produce alteraciones en el surfactante pulmonar. Eso condiciona alteraciones de la permeabilidad alveolo capilar, cambio degenerativo de los neumocitos tipo 1 por neumocitos tipo 2 en una respuesta hipertrófica reparadora, un daño alveolar difuso y al final conduce a una fibrosis. ¿Está sucediendo algo parecido en la colonización en el hombre? Esta es la cuestión que nos estamos planteando ahora y es una línea de investigación que se está desarrollando bastante novedosa y hay muy poco hecho sobre este tema. Pero desde una aproximación teórica podemos pensar que si neumocystis en el modelo animal produce ese tipo de reacción, pueda jugar algún papel en la progresión de las enfermedades pulmonares crónicas, activando macrófagos, aumentando citoquinas, alterando surfactantes, destruyendo neumocitos tipo 1, produciendo fibrosis. Pero una segunda implicación es que los pacientes colonizados pueden ser fuentes de transmisión también de esta infección. Vamos a intentar ver estos aspectos. En cuanto a la pregunta si la colonización produce algún tipo de respuesta en el huésped o no, nosotros hemos analizado la respuesta inflamatoria de citoquinas proinflamatorias a nivel sistémico en los pacientes colonizados frente a los que no estaban colonizados con enfermedades pulmonares crónicas. Y hemos podido comprobar cómo efectivamente las interleuquinas proinflamatorias, interleuquina 8, TNF-alfa e interleuquina 6, están significativamente elevadas en los pacientes colonizados frente a los que no lo están. Redundando en este tema, el grupo de la doctora Alison Morris en Estados Unidos ha podido comprobar también cómo los pacientes con EPOC colonizados tienen una peor situación clínica, una mayor severidad de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y de hecho, cuando se analiza la prevalencia, dependiendo de la clasificación GOL, que ustedes saben es una clasificación de severidad del EPOC, encontramos que los pacientes con la forma más, el estadio más avanzado, tienen un 36% de colonización frente a un 5% de los sujetos con los estadios iniciales del EPOC. Pero, ¿está neumocystis en otras situaciones, en otros problemas pulmonares? Nosotros hemos analizado también cuál es la situación en las neoplasias pulmonares. Y para eso desarrollamos un estudio piloto en el que analizamos autopsias de pacientes fallecidos en el estudio autópsico se encontró un carcinoma microcítico que no era conocido previamente, no habían recibido tratamiento. Estudiamos otros 10 pacientes con carcinomas no microcíticos de pulmón y controles que eran sujetos que habían fallecido de patología cardíaca y no tenían problemas pulmonares. No encontramos ningún paciente en este grupo con infección, pero encontramos que el 100% de los pacientes con carcinoma microcítico tenían evidencia de neumocystis en el tejido pulmonar y un 10% de los pacientes con carcinoma no microcítico. Esto plantea la cuestión de cuál es el papel de neumocystis, por qué está neumocystis ahí. Y como siempre, caben dos respuestas. Una, que probablemente sea la más probable, es que
el tumor, al producir una situación de inmunodepresión, tanto a nivel sistémico como local en el pulmón, facilite la colonización por neumocistis. Pero existe otra posibilidad más atractiva, de más riesgo, y es la hipótesis de que neumocistis, a través de la respuesta inflamatoria que induce, pueda producir o facilitar el desarrollo del tumor. Y eso, tenemos modelos que demuestran que eso existe así. La situación del Helicobacter pylori. La forma en que el Helicobacter pylori produce cáncer gástrico es mediante una respuesta inflamatoria mantenida, que es algo similar a lo que puede estar haciendo neumocistis en el pulmón. Bien. A pesar de que han pasado 100 años, realmente conocemos poco de la biología de neumocistis. Y esto es así porque neumocistis se resiste tenazmente a crecer en los medios de cultivo. Y eso ha limitado mucho la investigación que se ha podido realizar sobre este microorganismo. De hecho, lo más que se consigue es que utilizando cultivos de líneas celulares epiteliales, mantener cultivos de forma transitoria, que duran muy poco tiempo. Esto ha dificultado enormemente el poder testar la sensibilidad de los fármacos frente a neumocistis, identificar las situaciones de resistencia a esos fármacos. Por eso, y como la neumonía por neumocistis ha sido un problema muy importante y sigue siéndolo, se desarrollaron técnicas moleculares para intentar identificar sujetos que tuvieran una infección por cepa resistente. Y para eso se identificó en el gen de la DHPS, la de dihidroterolato sintetasa, que se conoce que produce, cuando se tiene mutaciones en bacterias, resistencia a fármaco al cotrimoxazol, se buscó esa resistencia en neumocistis. Y efectivamente, esas resistencias existen en neumocistis con una frecuencia no desdeñable. En Europa las prevalencias varían de unos países a otros, pero pueden ser tan altas como un 33% en España, un 25% en Francia. En Estados Unidos, dependiendo de las regiones, de las ciudades, la prevalencia de resistencia puede llegar a un 60 o 70%. Y la cuestión es, ¿qué implicaciones clínicas tiene esto? ¿Qué significa? Probablemente tenga importancia y se lo demuestro aquí. Mire, hay un registro de seguimiento de casos de SIDA en Europa, donde se calcula que hay 3 casos por cada 1000, a pesar de la introducción de HAR. Cuando uno analiza los casos de PCP, las neumonías por neumocistis, de dónde proceden, nos encontramos que pueden ser sujetos en los que es el primer diagnóstico de SIDA. No habían recibido tratamiento previamente porque no se sabía que estaban infectados. O puede ser sujetos en los que no se había indicado la profilaxis. O que a pesar de estar indicada no la habían recibido. Pero la parte más importante, más interesante, es este 40% de sujetos que a pesar de la profilaxis desarrollan neumonía por neumocistis. Probablemente una explicación de esta situación es que se están produciendo fenómenos de resistencia que hace que fracase la profilaxis. La información disponible, ya digo que no es demasiado extensa, pero en una revisión sistemática realizada por Stein hace no demasiado tiempo, se pudo comprobar cómo efectivamente hay 3 estudios que vinculan claramente la utilización de profilaxis con el desarrollo de resistencia y en muchos de ellos con el fracaso de la profilaxis. En cuanto a qué pasa con el tratamiento, es más discutible. Los 5 estudios que hay son inconsistentes entre ellos. De hecho, solo hay un estudio que parece demostrar que los pacientes con resistencia tienen una peor respuesta al tratamiento, pero en los otros estudios eso no se demuestra. Probablemente lo que indica es que la resistencia que confiere estas mutaciones que conocemos pueden ser fácilmente sobrepasadas con las dosis tan altas que utilizamos en el tratamiento de la neumonía por neumocistis. Mientras que la dosis profiláctica, que es una dosis muy pequeña, probablemente sí es bloqueada por esta mutación. El problema es que es probable que existan otras mutaciones, otras alteraciones enzimáticas que están confiriendo resistencia frente a cotrimoxazol
y que hasta este momento no están identificadas. La cuestión ahora, la pregunta que ustedes pueden hacer es cuál es la situación nuestra, cuál es la situación en nuestro entorno. Bueno, tenemos también respuesta gracias a Gustavo Wismar, al doctor Wismar. En un estudio previo que realizó entre el año 1997 y 2004, de 57 casos con PCP, en ninguno de ellos había evidencia de resistencia, de mutaciones de resistencia. Sin embargo, un estudio posterior, una serie posterior, 2004-2007, encuentra ya cuatro casos, es decir, un 21% de incidencia de resistencia. Y aquí pueden ver cómo esa tendencia es importante. ¿Cómo explicar esta diferencia? Es difícil, probablemente pueda estar relacionada con un mayor presión selectiva por mayor uso de cotrimoxazol en la profilaxis o en el tratamiento, pero parece que estas cifras se parecen, son más concordantes con los datos que tenemos en Europa y son prevalencias similares a las que tenemos en nuestro entorno. Bien, las técnicas moleculares han servido para algo más y nos han permitido poder identificar genotipos, es decir, variantes dentro del propio neumocystis gyrovesi. Y eso tiene fundamentalmente un valor para estudios epidemiológicos. La técnica que se usa, la región que se utiliza más habitualmente para estos estudios, es de nuevo la región mayor del ribosoma mitocondrial, y en ella, mediante estudios de secuenciación que ustedes tienen aquí, en la posición 85 y 248, se pueden identificar cuatro genotipos, cuatro variantes de neumocystis gyrovesi. De esa manera hemos podido estudiar si son iguales los genotipos que están en una parte u otra por diferencias geográficas. Y vemos cómo efectivamente no son iguales. Si ustedes ven, estos son los datos desde España, de nuestro hospital, comparados con los datos publicados por Ver en Estados Unidos. Y se puede observar cómo el genotipo 1 es predominante en ambos, pero en nuestro medio es muy poco frecuente el genotipo 2, mientras que en Estados Unidos es el segundo más frecuente. Lo mismo sucede con el tema de la DHPS, de las mutaciones de resistencia. Podemos ver cómo la tasa de resistencia es muchísimo más alta en Estados Unidos que en nuestro medio, y cómo también varía el genotipo más predominante en uno u en otro. Esto probablemente indica que hay una transmisión, unos circuitos de transmisión en los que las mismas cepas se van transmitiendo, se van manteniendo, creando un ecosistema dinámico de neumocystis. En este caso, nosotros analizamos si la distribución de genotipos era igual dependiendo de las enfermedades. Y pudimos comprobar cómo los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas y sin infección VIH tenían un patrón completamente distinto de genotipos que los pacientes con PCP e infección VIH, donde predominaba el genotipo 1, mientras que en los pacientes con EPOC predomina en nuestro medio el genotipo 3. Otro dato interesante es que las mutaciones de resistencia existen tanto en pacientes con infección VIH con PCP como en pacientes con EPOC sin infección VIH. Cuando analizamos en más profundidad a esos pacientes con EPOC sin infección VIH, encontramos que ninguno de ellos había tenido exposición a sulfamidas. Esto plantea la cuestión de dónde procede esa cepa mutante que está colonizando a ese paciente con EPOC. Lo más probable es que proceda de pacientes con infección VIH que están recibiendo cotrimoxazol en profilaxis y que transmiten a los sujetos con EPOC. Pero otra posibilidad es que ambos procedan de un reservorio común. Esto plantea la cuestión de hasta qué punto los pacientes con EPOC con mutaciones podrían transmitir también esas mutaciones a sujetos susceptibles. La transmisión de neumocystis desde pacientes con PCP al personal sanitario que los atiende está bien documentada en varios estudios. Y en elegantes modelos animales desarrollados por el equipo del doctor Reicas en el Instituto Pasteur de Lille, se ha podido comprobar también cómo no solo los animales inmunodeprimidos
que hacen PCP transmiten a animales sanos, sino que estos a su vez se vuelven portadores que son capaces de transmitir la infección a otros animales sanos que se convierten en portadores que a su vez, si se hacen cohabitar con animales inmunodeprimidos, hacen que estos animales se infecten y desarrollen la enfermedad. Es decir, la transmisión desde el inmunocompetente en el modelo animal está demostrada. La pregunta es, ¿qué está sucediendo en el hombre? Uno de los problemas para estudiar la epidemiología de neumocistis es que al ser un patógeno alveolar que necesita estar pegado al neumocito para vivir, es difícil obtener muestras en población general porque las personas normalmente no expectoran. Y si van por la calle no se dejan hacer broncoscopias para estudios. Lo hemos intentado y se resisten. Con lo cual tuvimos que desarrollar un sistema que nos permitiera estudiar a la población general. Ese sistema es el enjuague faríngeo. El enjuague faríngeo pudimos comprobar cómo es muy concordante, casi el 80% cuando se compara con muestras de lavado encalvorado o de esputo realizados simultáneamente, con una buena sensibilidad y valor predictivo negativo y con una buena especificidad. Como dije, la transmisión en el medio hospitalario está bien documentada y pueden ustedes ver cómo un trabajo de nuevo de Sergio Vargas ha encontrado que el 10% de los personal sanitario que atendía un área de medicina interna estaba colonizado y el 20-tantos%, el 24% de los pacientes que atendían, de los médicos o personal sanitario que atendía a pacientes con neumonía por neumocistis. Este mismo estudio similar se realizó en Lille y de nuevo aparecieron que en el área de urgencias pediátricas el 7% de los personal sanitario que atendía a estos pacientes estaba también colonizado por neumocistis, igual que en la unidad de hematología. Nosotros hemos estudiado eso también en nuestro hospital y hemos encontrado cómo el 24% de los pacientes sin infección VIH, atendidos en una unidad de medicina interna, por cualquier patología, estaban colonizados por neumocistis. Y el 25% del personal sanitario que atendía esa unidad estaba también colonizado. Las características de los pacientes colonizados las tienen ustedes aquí, y el único dato significativo era una mayor elevación de la LDH, que como ustedes saben es un marcador de la neumonía por neumocistis. Y eran más frecuentes, lo cual es lógico, que eran pacientes con neoplasia o sometidos a inmunosupresión. ¿Y cuáles eran las características del personal sanitario? Bueno, en primer lugar tenemos que ver que eran mucho más frecuentes en las ATS, en el personal de enfermería que atendía a los pacientes, que en el grupo de médicos o de otro tipo de personal sanitario. Probablemente porque el nivel de relación de convivencia de la enfermería con el paciente es más grande que la que tiene el médico, que habitualmente pasa a sala, pero el contacto es menos directo. Las características del personal sanitario que estaba colonizado la tienen ustedes aquí, ninguno de ellos tenía inmunodepresión, y pueden ver también cómo después de un mes de seguimiento un 40% seguía colonizado por neumocistis. La siguiente pregunta que se puede establecer uno es cuál es la prevalencia de colonización en la población general. Bien, nosotros hicimos una primera aproximación a ese problema y para ello utilizamos una población que eran los sujetos que venían por primera vez a trabajar en el hospital, que tenían que pasar una revisión de la unidad de salud pública y en el cual se suponía que no habían tenido contacto previo con el hospital. Esa población era fundamentalmente administrativa, residente de nueva incorporación o personal de la universidad que se incorporaba al centro. En ese estudio pudimos comprobar que el 20% de los sujetos estaban colonizados ya por neumocistis y que no había datos de inmunodepresión en ninguno de ellos. Los genotipos eran diferentes de unos a otros, no era homogénea la distribución, aunque predominaban los genotipos 3.
Y lo que era más interesante, que después de 6 meses de seguimiento, 2 de esos sujetos continuaban colonizados por neumocistis. Sin embargo, este trabajo es criticable en cuanto a que no podíamos garantizar que estos sujetos no hubieran tenido contacto con el ambiente hospitalario previo, porque se movían en el medio sanitario. Y por eso estamos desarrollando otro trabajo en un pueblo alejado de unos 40 kilómetros de Sevilla, en población general, estudiada de forma seleccionada de forma aleatoria, y ahí la prevalencia que hemos encontrado es de un 10%. La pregunta siguiente es, ¿estas personas colonizadas inmunocompetentes transmiten o no la infección, como sucedía en el modelo animal? Pues los datos que tenemos hasta ahora, y estos son los primeros datos moleculares que existen en este tema, apoyan que el sujeto inmunocompetente colonizado es capaz de transmitir la infección a sujetos capaces de desarrollar una neumonía por neumocistis. Y este fue el caso de una niña recién nacida con bajo peso que sufrió una neumonía por neumocistis y que cuando intentamos identificar la fuente de infección pudimos comprobar cómo era negativo, tanto su madre como su padre no estaban colonizados, ni el hermano, pero sus abuelos, que cuidaban a la niña, estaban los dos colonizados. La abuela tenía una artritis reumatoide y el abuelo tenía un EPOC. Y si ustedes ven, la distribución de genotipos es la misma en los abuelos que en la niña. Y es la misma también para el gen de la DHPS, que no les muestro aquí, pero que también se hizo. Todo ello nos permite definir o dibujar un posible hipotético ciclo de transmisión de neumocistis en la población. Probablemente neumocistis puede persistir transitoriamente en niños, que pueden ser la primera una fuente importante, el reservorio de la infección, pero también, como habíamos visto, en mayor riesgo en pacientes de estar colonizado, pacientes con infección VIH o enfermedades pulmonares crónicas, o en embarazadas, donde se ha encontrado en el 15% en el tercer trimestre del embarazo, pero también pueden ser portadores de bajo riesgo la población sana, probablemente de una forma mucho más transitoria, pero que también puede jugar un papel en la transmisión. Como les comentaba, hoy por hoy no se conoce ningún reservorio ambiental para esta infección y es posible que desde toda esta fuente la infección pueda llegar a sujetos inmunodeprimidos o en riesgo de desarrollar neumonía por neumocistis que, una vez que la desarrollan, pueden a su vez transmitir la infección hacia la población que les rodea, que convive con ellos. Indudablemente, con esto concluyo, resulta imprescindible continuar investigando sobre la infección por neumocistis, porque la neumonía por neumocistis constituye todavía un problema importante de salud pública y no afecta solo a pacientes con SIDA. Por otra parte, la epidemiología y la clínica de la infección continúan siendo poco conocidas. Y de hecho, la infección por neumocistis podría manifestarse a través de un amplio espectro de manifestaciones clínicas y es posible que hoy solo conozcamos lo que es la punta del iceberg del fenómeno de la infección por neumocistis. No quiero terminar sin presentarles a ustedes el equipo de investigación del hospital donde trabajo, que hace posible algunos de los resultados que yo les he presentado, que está compuesto tanto por clínicos, como por inmunólogos, como por biólogos moleculares, y también resaltar la colaboración que en el último año hemos tenido con el doctor Gustavo Wittmann, que nos ha permitido ampliar la serie de pacientes que podemos ver y comparar las situaciones en un lado y en otro del Atlántico. Sin más, agradecer la atención que me han prestado y disculparme porque no soy capaz de hablar en portugués. Muchas gracias. Gostaria de parabenizar o doutor Henrique Calderón e convidá-lo para a mesa para algumas perguntas, algum debate. Gustavo, gostaria de comparecer à mesa como colaborador de pesquisa, por favor. Concentração.
traducir. Gustavo, como tu encontraste essa diferença entre a pesquisa aqui no Clínicas, inicial aqui, quando iniciaste a tua formação, com o que achaste lá em Sevilha? Como é que tu me caracterizaria a estrutura de pesquisa em relação a essa área específica? Em relação à estrutura de financiação de pesquisa, existe uma diferença, enfim, de possibilidades de editais maiores, enfim, inclusive de maior valor, enfim, um apoio nesse sentido certamente foi importante. Em relação ao tema, o grupo de Sevilha é atualmente na Europa o grupo mais ativo na pesquisa sobre pneumocistos no ser humano. Existe um professor do Instituto Pasteur de Lille, na França, que é uma autoridade na área básica e que já pretende nos visitar em dezembro dentro de um processo de colaboração entre os hospitais. Nós aqui, na verdade, temos muita pouca experiência no tema da colonização por pneumocistes. Isso é uma coisa que imagino que muitos devem ver, é uma coisa muito nova para a gente. Nós sempre víamos o pneumocistes como a ponta do iceberg, né? O pneumocistes como o causador da pneumonia, né? No paciente com SIDA ou no paciente não HIV imunossuprimido, mas enfim, existe todo algo que está abaixo do topo do iceberg, no qual se pode trabalhar. Esse tema é todo muito recente, não é? Existe muita coisa para fazer, não é? E nós temos diversas populações de pacientes, inclusive estamos trabalhando, se liga nisso, enfim, nós temos agora... firmamos um grupo de estudo em pneumocistos aqui no hospital, com esse auxílio do tutor do pós-doutorado, né? Enfim, junto com o apoio do Luciano Goldani e do professor Prola, firmamos o início de um grupo de estudos, no qual vamos ter projetos em colaboração. Assim como podemos ver que agora já temos mutações de resistência à sulfa, né, que é um achado novo e muito importante para o nosso meio, né? Podemos identificar que temos uma alta taxa de colonização em fibrose cística, né, que é, enfim, um dos poucos trabalhos que se conhece sobre fibrose cística no mundo, enfim, ou seja, estamos nos inserindo, o hospital, enfim, e os interessados estão se inserindo no tema de pneumocistes a partir do grande professor aqui, não é? E ele, enfim. Alguma pergunta? Por favor. Oi, eu queria uma pergunta para o professor Calderón, né? Pedir desculpa primeiro que eu também não falo espanhol. Mas, meu nome é Sabrina, eu sou residente do serviço de pneumologia e, por ter pouca evidência de profilaxia para pneumocistose em pacientes não HIV, eu gostaria de saber do senhor, até pelos dados que o senhor mostrou, que os pneumopatas, né, principalmente os que têm doença intersticial, eles, quase 40% deles são colonizados. Eu queria saber se o senhor indica profilaxia para os pacientes que têm alguma doença intersticial e que vão ser submetidos a uma imunossupressão, a um tratamento imunossupressor. Obrigada. No había entendido bien, pero lo que plantea es un tema muy interesante. De hecho, es una línea que
planteamos desarrollar ahora con Gustavo, y es la idea de que la identificación de los pacientes colonizados podría ser un dato más para plantear profilaxis cuando se van a someter a quimioterapias intensivas o a tratamientos de inmunosupresores, y sobre todo ahora en la que los tratamientos biológicos, por ejemplo, para enfermedades reumáticas, los inhibidores del TNF, que es una molécula muy importante para el control de neumocistis, puede facilitar que aparezcan neumonías. Y ahora mismo, mientras que para la tuberculosis, por ejemplo, los pacientes que se someten a infliximab, hay un protocolo de identificación con mantús y con placa de tórax, no se hace lo mismo con neumocistis. Probablemente porque no se conoce mucho el problema de la colonización y porque las herramientas para identificar la colonización tampoco se conocen mucho. Pero nosotros pensamos que el enjuague es una técnica muy buena que nos va a permitir identificar esos pacientes donde hay un mayor riesgo y deberían ser tratados. A maioria dos pacientes com doença intersticial, eles vão para uma broncoscopia, né, até para diagnóstico da doença. O senhor, então, indicaria pesquisar por PCR até, se eles são colonizados ou não, e dentro disso daí fazer a profilaxia, isso. Diz que está sendo broncoscopia. Professor Amarílio. En este momento no, porque lo que estamos viendo ahora es si realmente produce algún tipo de evolución peor o no. Indudablemente, para contestar a esa pregunta habría que hacer un ensayo clínico con toda la normativa de un ensayo clínico para ver si los pacientes que están colonizados al ser tratados mejoran o no. Sin embargo, hay un estudio publicado muy curioso en el que a una serie de pacientes con neumopatía intersticial se le dio tratamiento con cotrimoxazol frente a placebo, a no tratamiento, y los pacientes con cotrimoxazol mejoraron. Probablemente pudieron estar tratando una colonización sin saberlo. Profesora Marín. Profesor Calderón, tenemos una buena experiencia con la instrumentalización de la vía aérea en broncoscopías para colocación de stent y mismo de válvulas endobronquiales. Le pregunto un poco en esta línea que la doctora preguntó. Pienso que vamos a dar trabajo para Gustavo a hacer pesquisas cuando removemos las prótesis. Mas, en fin, ¿hay alguna cosa en este campo de materiales en las vías aéreas? Sí. Hay un trabajo hecho en España que no está publicado, está presentado en el Congreso, pero no está publicado, en el que estudiaron los líquidos de lavado de los broncoscopios buscando con PCR la presencia de neumocistis, y estaba. El problema es que eso no significa que se transmita así, porque la presencia de ADN no indica que sea viable neumocistis, ni siquiera que sea neumocistis completo. Cuando se busca por técnicas histológicas, no se ve. Entonces, probablemente la instrumentalización no debe ser la fuente de contagio. Pero nosotros hemos estudiado, por ejemplo, en el gabinete nuestro de broncoscopia, el ambiente, el aire ambiental con un sistema de trampa de esporas, y hemos encontrado que la zona donde se hace la broncoscopia, en el aire, hay ADN también de neumocistis. Pega el micrófono. Gustavo, de esos casos aquí de clínicas que tinham una taxa alta de ser identificado, me chamó a atención esa relación con la fibrosis cística. Clinicamente, a gente não vê esses pacientes tendo pneumocistose. Cai na mesma situação de não saber o que fazer com esse resultado da colonização. Eu começo a responder e passo para o professor. Pode ser. Até fico um pouco constrangido porque eu estou do lado da pessoa que mais entende na Europa sobre o tema. Mas, enfim, pelo que eu pude aprender. A questão é a seguinte: hoje se está estudando o que significa colonização, né?
Então, o que pode acontecer nesses pulmonares crônicos é toda essa questão, como o professor colocou, da permanência da inflamação, né? E como já se viu nos DPOC, né, que o professor chama de EPOC, espero que todos tenham entendido, né? Já se identificou nessa população que é a mais estudada entre os pulmonares crônicos, que essa colonização deve piorar a progressão do DPOC. Em fibrose cística, Bia, assim, existem 4 estudos só. E a avaliação da nossa população é a quarta que foi feita até agora. Então nós temos que ver exatamente isso, buscar ver se a colonização na população de fibrose cística também exerce um fator no deterioro do curso da enfermidade. Né? Colonização de fibrose cística, seria significado. El problema de la fibrosis quística es que es un modelo complicado de estudiar porque esos pacientes suelen estar colonizados ya por bacterias, que es la situación más frecuente. Con lo cual, aislar cuál es el papel que tienen hemocistis ahí en la fisiopatología es muy difícil. Por eso nosotros hemos estudiado también otros modelos donde, como la neumopatía intersticial, no hay infecciones, o se supone que no hay, y sería más claro ver cuál es el papel de hemocistis ahí. Lo que sí nos plantea un interés importante en el tema de la fibrosis quística es cómo interactúan los diferentes microorganismos que están colonizando al paciente, porque indudablemente están compitiendo por el mismo nicho. Y también se conoce que muchos de estos microorganismos tienen desarrolladas estrategias para inhibir el crecimiento de otros, con lo cual la idea es ver un poco, y esa es la línea de investigación que estamos siguiendo, si en los pacientes colonizados por hemocistis el perfil de colonización por bacterias habituales es distinto o no, o si se atrasa, si se adelanta, un poco ver en la interacción qué resultado se produce, porque es muy difícil ver si la respuesta inflamatoria varía o no. De hecho, cuando hemos analizado los niveles, por ejemplo, de linfocitos en uno u otro, son los mismos. Pero, claro, el paciente está colonizado por pseudomonas también. Ya tiene una respuesta inflamatoria por ese problema. Para completar, nós temos um projeto que finalizamos em conjunto, justamente avaliando em pulmonares crônicos e em pacientes HIV o que significa os copatógenos, através de técnicas moleculares, né, especificamente que é chamada metagenômica, que busca fazer uma varredura do DNA da amostra, né? E então identificar os vários patógenos e as interações entre eles. Esse é um projeto que, para nossa felicidade, nós estamos finalizando com o professor Calderon em pulmonares crônicos e HIV positivos do nosso hospital. Rodrigo. Professor, pelo que foi apresentado, realmente a prevalência aumenta dentro do hospital dos pacientes colonizados e também de infectados. Para se você tem algum estudo ou se sabe mais como se prevenir essa infecção, essa transmissão, essa colonização dentro do hospital, e se sabe como ocorre essa transmissão, provavelmente por via aérea, mas de partículas suspensas no ar, como tuberculose, ou de outro tipo de transmissão, como gotículas, ou até transmissão pelo contato. Você tem alguma ideia de como isso pode ocorrer? La forma de transmisión se supone que una vía aérea, pero no se conoce cuál es la forma del parásito en la que se transmite. De hecho, no hay ninguna información sobre si es la forma del trofozoito o el quiste, el que inicialmente se pensaba que probablemente sean las formas quísticas, pero eso no está claro. En el ambiente no se identifican formas celulares. Probablemente porque la carga de la cantidad de microorganismos es muy baja. En los estudios que se hacen, lo que se ha encontrado es ADN. ADN del hemocistis sí aparece en el aire y se supone que es la forma de transmisión. Porque debe estar en el ambiente o mantenerse, o probablemente por contacto muy directo, sí es capaz de atravesar, pero eso no se conoce bien.
En cuanto a medidas de prevención, tenemos el mismo problema. Eso no se ha estudiado porque tampoco sabemos exactamente cuál podría ser la forma de evitar que se produjera una transmisión si está en el propio ambiente. Sería prácticamente imposible. Lo que sí parece razonable es que habría que empezar a plantear medidas de que los sujetos, al menos con PCP bien establecida, se aislaran o se separaran de sujetos susceptibles de desarrollar PCP, de sujetos inmunodeprimidos. Y de hecho sí hay varias publicaciones en las que se han visto cómo aparecen brotes de neumocistia en unidades de trasplante o en unidades de diálisis, porque se había hecho convivir pacientes con neumonía, con neumocistia y con otros pacientes. ¿Más alguna pregunta? Yo creo que vamos a encerrar con esta, será la última, pelo adiantado de ahora. Buenos días. Nosotros que trabajamos con SIDA todos los días, una vez que existe la posibilidad de tener la colonización por el pneumocistis, ¿cómo se ve si los médicos deben ser investigados o mismo hacer una descolonización? ¿Cómo se ve esa posibilidad? Es una pregunta muy buena, pero con una respuesta muy difícil. Porque indudablemente sabemos que el personal médico se coloniza y el personal médico sanitario en general podría transmitir, estando colonizado, a sujetos susceptibles. El problema es que no se ha estudiado qué medidas podrían ser efectivas, pero quizás el planteamiento de medidas básicas como pueden ser la utilización de mascarillas, igual que se hace con la tuberculosis, para manejar a estos pacientes sería razonable. Pero, ya digo, no hay ningún estudio que haya demostrado que eso sea efectivo. Plantear la erradicación de la colonización en el personal sanitario no tiene sentido, prácticamente, porque la exposición siendo tan frecuente, la colonización en el medio, sería imposible estar seguro de que en un momento dado no se ha vuelto a reexponer una vez que se ha hecho un tratamiento, y no tendría sentido que el personal sanitario estuviera tomando clotrimazol indefinidamente. Siempre lembrando a cuestión de expresión clínica, ¿no? ¿Qué significa ser colonizado y tener expresión clínica? Nós não poderíamos isolar todo o pessoal que trabalha no hospital. Claro. Então, na prática, isso não é possível, claro, certamente que não. E também todos os médicos e funcionários do hospital tomarem sulfametoxazol ou metoprima, também não se aplica. Professor Calderon, eu lhe agradeço muito pela excelente palestra. Infelizmente, temos que terminar pelo adiantado da hora. Um pessoal já saiu da sala por causa do almoço, né? E certamente que vão ficar muitas perguntas e muitos questionamentos para serem respondidos nas futuras pesquisas. Eu lhe agradeço muito pela sua participação. Obrigado. Gracias.